Hello, good evening. Hello, do you hear me? Hello, guys. Hello, good night. Good night. Thank you. So you can hear me, right? I was like, oh my God, they cannot hear me. Pensé que no me habían escuchado. Hi. Teacher, me escucha. Hi. Sí, ahora sí, Linda. Okay. We can hear you. Okay. Thank you very much for joining. Gracias por unirse el día de ahora. Since it is on time right now, vamos a empezar, ¿ok? Ya que ya son las 8. Yeah. All right. Oh, wow. ¿Saben que me había metido otro link? Yo creo que por eso les daba ese error. Y ahí los estaba esperando desde hace 5 minutos. So I'm sorry. Dice de que no se le pide algo como que... un registro o algo así. Really? ¿A quién le está pidiendo como registro? A mí me pidió un registro, después me apareció me decía, no soy un robot. ¿No y, parece? No el audio. Ok, pero ya está aquí, Jimmy, gracias. Vaya, chicos, ayúdenme por favor a poner your full name, ok. Ahora sí, Arion Inicia, ayúdenme a ponerle todo su nombre, por favor. Me ayuda Sonia, Jimmy, Ismael y Elizabeth, por favor. Muchas gracias, chicos. Es que saben qué es lo que pasa. Sí, saben lo que pasa, que yo, por ejemplo, entré desde la plataforma. Desde ahorita no tengo activada la cámara. Un nombre y un apellido. Ah, ya. Ay, bueno, entonces cambiémosle el nombre dándole clic derecho, por favor. Disculpe, una pregunta. Dígame. ¿Y cada clase de estarle cambiando el nombre? Estar arreglando el nombre. Sí. Lo siento por los inconvenientes, pero sí es un protocolo. Sí, porque sí. No, yo me admiré porque ayer se lo puse y. Sí, Ismael, es que mire, lo que pasa, imagínese, ¿verdad? Dado caso, ajá, que entra otra persona con el mismo nombre, Ismael, hay situaciones. Mi mamá es Ruth Olmos también. Entonces, imagínese, entonces los minutos ya van para esa persona, ¿no? Como, ajá, siempre hay como una auditoría donde ven la clase y ven cuántos minutos se conectan. Entonces, siempre es bueno poner todo su nombre. Por eso. Está bien, gracias. Sí, si la hace la de la aplicación, ahí ya queda grabada. ¿De verdad? Sí, ah, sí, ya queda, si ya se deja la aplicación, si se descarga la aplicación, ya queda grabado el nombre completo. Tiene razón, fíjese, en la aplicación, en vez de ponerle un nombre y un apellido, pónganle todo su nombre. Y entran siempre logueados de su aplicación. Y ahí ya queda el nombre para que no estén siempre, ¿verdad? Ajá, a mí me tocaba hacer, ¿saben que a mí me tocaba hacer eso también cuando estaba recibiendo clases en Excel? Créanme que yo las entiendo. Y ahí estaba cambiando el nombre, ¿verdad? Y el teacher va a hablarme y yo nada. No, mentiras, ahí estaba poniendo atención. So, how are you today, guys? ¿Cómo están? Bien. Yeah. Fine, and you? Fine. 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 Okay. Tired. Fine. Tired, exciting for the class. Ready? Ready. Okay, ready. Great. Very good. Okay. Katie, solamente Katie me va a ayudar poniendo todo su nombre. Y Elizabeth, por favor. Sonia, también ayúdeme, por favor, a cambiar todo su nombre. Estamos dando un tip que les podría ayudar mucho. Accedan siempre a la reunión o a la clase desde la aplicación. Entren a la aplicación y loguéense en ella. Y ahí ponen su clase. Una vez que pongan su, perdón, ponen todo su nombre, ya no van a tener que estarlo cambiando toda la vez, sino que ahí les va a aparecer todo su nombre. Oye. Ah, está bien, gracias. Y eso les va a ayudar para los que vienen ahorita. Así que pues solamente Elizabeth, Katie y Sonia me ayudan, por favor, para empezar a tomar lista ahorita.
Okay, guys, let me start and let me go and ask for the attendance. Okay, vamos a llenar la attendance list, la asistencia, para empezar, okay? Con la primera ronda de asistencia. Give me just one second so I can look for that. So today is Monday the 6th, right? Monday the 6th. So let's start with, vamos a empezar con Ana Elida López Hernández. Contesta con presente si está por favor en la clase. Ana Elida López Hernández. Muchas gracias. Okay, great. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Presente. Muy bien. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Cristian Josué López Pérez. Presente. Gloria de María Hernández Rodríguez. Presente. Muy bien. Guadalupe del Carmen Larín. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Presente. Muy bien, Henry. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Presente. Ismael Arturo Morán Vázquez. Presente. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ok, Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Presente. Thank you. Jaime Antonio Velar Cortés. Presente. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Presente. Muy bien. Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie Xiomara Prudencio Romero. Yo la vi por ahí que le dije. Katie. No, ya se salió. Katie. No está, ¿verdad? A ver, no. Quizás tenía problemas. Ok, let me continue. Vamos a continuar. Linda Magali García Montoya. Presente. Reina Elizabeth Gallardo González. Present. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente. Muy bien. Seleni Rocibel Santos Guevara. Presente. Silvia Emérita Luna Barrera. Silvia Emérita Luna Barrera. Presente. Thank you. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Creo que sí la vi. No. Ella va caminando. Es la que va caminando, que se ve oscura la pantalla, pero no le ha puesto, no ha encendido sí, el ¿verdad? Micrófono. Sí, es bueno. Que parece ser que va para su casa ahorita. Katie, hola. La estaba mencionando, creo que tenía problemas, ¿verdad? Pero ya la voy a poner. Sí. Ayúdeme es que nada más. Ah, bueno. Ayúdeme, por favor, solo ponerle su nombre completo, porfa. Estoy intentando esto, pero no sé dónde. Ya le digo, no se preocupe. Solamente la pongo por acá, Katie. Ok. Carlos Amílcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas.
Muy bien. Ayúdenme, por favor, con el micrófono, chicos. Gracias. Bueno, Katie, se va para participantes. Abajo le aparece el número de participantes que hay. No sé si lo puede ver. Le da clic. Permítame. Que se escucha el background. Ok, sorry que lo muteé, pero se escuchaba el background. Todavía se escucha, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, a mutearlo. Gracias. Bueno, Katie, váyase para los participantes. Participants estaba par de seguridad, donde puede usted poner la cámara y puede ponerle el mute. Y ahí en participants le va a aparecer el listado de todos los que estamos en la reunión. ¿No puede ver? Sí. Y le da en su nombre por la camarita y ahí le aparece cambiar nombre. Y ahí pone todo su nombre. Me dice si puede, Katie. Yvonne, también ayúdeme, por favor, a poner todo su nombre. Solo me falta Yvonne y Katie, que me pongan todo su nombre, por favor. Vaya, ya lo hice. Dice, todavía Katie, me aparece ahí. Sí, pero ya, el de Katie ya está completo, ya se ve completo. Ah, el de Katie sí, sí, ¿verdad? Sí, déjeme ver. Sí. Sí que tenía problemas con la conexión, pero ya, ya creo que... Muchas gracias. Solo Yvonne me va a ayudar entonces a cambiarle nombre. Creo que tiene problemas con el audio, se está conectando, pero cuando pueda, Yvonne, no se preocupe. Ok, guys, so we will start with the class. Vamos a empezar con la clase. Vamos a tratar de hablar un poquito más en English today, ok? So, let me share the full screen. Do you see the screen? ¿Ven la pantalla? Yes. Okay, yes. So today we will learn about yes, no questions and short answers, okay? Okay. This is the class number one, yes, no questions and short answers. ¿Sí? Okay. Okay, so first we will learn about occupations, las ocupaciones, okay? Vamos a... a hablar acerca de ello, vamos a aprender acerca de las occupations mixtado con las yes, no questions, ¿ok? Vamos a hablar de las dos cosas. Vamos a ver cómo lo hacemos. We have some vocabulary here. Tenemos algún vocabulario que nos va a ayudar para nosotros expresarnos, ¿ok? Y saber cómo nosotros vamos a ocupar y identificar las ocupaciones que tenemos. So, I will... say the occupation and you repeat after me, okay? Van a repetir después de mí para saber la pronunciation, okay? Pronunciation. So, repeat after me. Maintenance. The number one, maintenance. Maintenance. Yvonne, deme un segundo. Si quiere, le respondo a Yvonne, si desea. Ok, tal vez eso le funciona. Ahí le mandé un mensaje. Bueno, maintenance. Number two, floor manager. Floor manager. Number three, supervisor. Supervisor. Number four, truck driver. Driver. Very good. Number five. Engineer. Perfect. And secretary. Secretary. Okay, let me go. And right now, you will try to help me to give you more, to give me more occupations, okay? Me van a dar más ocupaciones de las que ustedes pueden. Ayúdenme, por favor, con el micrófono.
Ayúdenme, please, con el micrófono. Me ayudan con el micrófono, por favor. Thank you. Ok, me van a ayudar con más ocupaciones que ustedes sepan en English, ok? So, let's see. Who wants to help me to give me more occupation? ¿Quién me puede ayudar para darme más ocupaciones en English? Besides those. Doctor. Very doctor. Good. Doctor. Nurse. Good job. Another? Mason. Scientist. Mason. Okay, very good. Mason, ajá. Another one? Mechanic. Give me a second. Accountant. Very good. Good job. Ajá, give me another one. Housekeeper. Good job, housekeeper. Okay, another one, please. Let's see another teacher. One. Teacher. Yes? Teacher. Yes, tell me. Jaime Antonio, right? The profession is teacher. Teacher. Oh my God. Wow, thank you. Another one, please. And I was messenger. Dígame, dígame. Messenger. Messenger? Let's see. No. This what? Is como de carta, ¿verdad? Como cartero. Yeah. Yes. Mensajero. Ah, ok. Entonces en ese caso es mailman. There you go. Mailman. Good job. Who say that? Mailman. ¿Quién lo dijo? A ver. Let's see. Le vamos a dar un punto para el examen. No, teacher, yo los ejercicios yo todos los puedo hacer, ¿ok? Y si me equivoco lo vuelvo a hacer, teacher. Así que no necesito puntos, ¿ok? Pueden decir, guys, para decir, por ejemplo, cartero, también pueden decir mailman o también pueden decir postman, ¿ok? Postman. Yeah. Lo voy a poner acá. Esto va junto. Husband, okay? Either or. Another one. Dos más. Janitor. Mm-hmm. Could you please spell it for me? Police. Police officer. Police officer. Okay. Bombero. Fighter, right? Firefighter. Firefighter. Gardener. No es Free Fire. No. Mamá. Gardener. Okay, very good. Okay, we got some over there, right? Let's see. Thank you very much for that. And let me repeat after me, okay? Let me just get a second here. Because I do have another PPT. Let me see if I can find it. Les quiero enseñar a otras que tengo por acá. Déjenme ver si lo puedo ver. You don't see the screen right now? Ah, no. Sí. Give me a second. No. Okay. One moment. No. El micrófono, teacher. The Microsoft is off. Thank you. Okay. Solamente estoy tratando de buscar más professions que tenía acá, pero creo que la voy a unir con la otra. So, solamente tengo una pregunta. Alguien me dijo una, pero no estoy muy segura de la spelling. De lo que es, son las,
en sí cómo va, escrito. Pero alguien me dijo mason, ¿verdad? Sí. ¿Te recuerda? ¿Quién me dijo? Ok. Sí, albañil, que dije. No, ajá, ¿cómo? ¿Verdad que sí me dijo albañil? Ok, sí. Porque esa, fíjese que esa no. Es que ajá. Es construction worker. Ajá, construction ah. Worker. Ah. Y yo, yes, le digo, lo pongo. Construction worker, ok. Ajá. Así había aprendido. Fíjese que sí. Y sabe que, de hecho, ¿puede ver la pantalla? Sí. También yo, cuando estaba en el, elementary school. Ajá. Construction worker. Ok. Ahora sí. ¿Sí? Teacher. Construction worker. Esa es la que necesitaba, ¿eh? Pero this is another exercise. Ese es otro ejercicio. No se preocupen. Dígame, Henry. También bomberos de firemen. Fireman or firefighter. Sí, de las dos maneras. Ajá, very good. You are on fire today, guys. Veo que andan ahí on fire, ok. No como los bomberos, ¿verdad? Pero you are on fire. Ok, very good. Okay, let's repeat after me, ok. Doctor. Doctor. Nurse. Construction worker. Construction worker. Mechanic. Mechanic. Accountant. Accountant. Housekeeper. Housekeeper. Teacher. Mailman or postman? Mailman. Police officer. Police officer. Firefighter. Firefighter. Fireman. Okay. Fireman. Gardener. Gardener. Very good. Good job. Okay, we got some these occupations, and now that we know the occupations, ahora que ya sabemos las ocupaciones, we will have an activity. Vamos a hacer una actividad. La que vamos a hacer la vez pasada, okay? We will introduce ourselves, okay? Okay. So, para introducir nuestros nombres, nuestras personas, okay, nosotros mismos, vamos a decir lo siguiente. Hello, my name is Hello. Noemi, okay? I'm from Santa Tecla. I am a teacher. Nice to meet you. Okay? Solamente van a decir eso. Hello, my name is, I am from. Pueden decir el departamento o la ciudad de donde ustedes están. And I'm a, dicen su ocupación. O si no, pueden decir I work in, ¿verdad? Pueden decir dónde trabajan o la ocupación. Y nice to meet you. Yo les voy a estar enseñando la pantallita. Solamente déjenme un segundo y voy a compartir nada más la PPT para yo poder ver la lista. Y nos vamos a ir en la lista, ¿ok? ¿Yes? ¿Are we okay with that? Yes. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. Ok. Déjenme un segundo y abro la lista y solo les voy a compartir la pantalla, ¿ok? Okay. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Yes. Muy bien. Ahora me dicen si pueden ver la de la lista, please. ¿Pueden ver la de la lista? No. Ok, muy bien. No. Ok, so we will start with, let me see, Yvonne, ok? Yvonne, please help me out to introduce yourself, ok? Thank you, Yvonne.
Hello, I am Yvonne. My name is, I am from El Salvador. I am ocupa, ahí sí me cuesta. Oh, your occupation, tu ocupación. Estilista. ¿Perdón? No sé. Estilista, no sé cómo se dice en inglés. Ah, estilista. Ok. En ese caso sería, ¿de qué tipo de especialidad es? ¿Qué tipo de estilista? Hola. ¿Qué tipo de estilista sería? ¿La hace las uñas, el pelo? Es completa. Ella hace de todo, ¿verdad? Las uñas, el pelo. Ese es un chiste de peluquería, es completa. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a decir hairdresser, ¿ok? ¿Cómo? Hairdresser. Ahorita se lo pongo. Hair, de cabello. Ajá, hairdresser. Ajá. ¿Pueden ver la pantalla? No. ¿Ahora? Hoy sí. Yes. Bueno. Hair dresser, ¿ok? Hair dresser. Yes. Muy bien. Let's continue. Hello, my name is Yvonne. I am from San Salvador. I am ocupa. Occupation. Hairdresser. Hairdresser. Uh-huh. Nice to meet you too, Yvonne. Thank you for sharing, okay? Thank you very much. Let me share it again. Okay. Let's go right now with Ismael Arturo. Hello. My name is Ismael Arturo Morán Vázquez. Okay. I am from San Marcos. Okay. I am... Puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Yes, okay. Yes. Thank you. I am assistant accountant. Okay. Accountant. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Thank you, Ismael. Okay, perfect. Let's go now with Isaías Onam. Hello. My name is Isaías. I'm from Ecuador. I'm import assistant. Nice to meet you. Very good. Nice to meet you too, Isaías. Very good. Let's go with Henry. Hello, teacher. My name is Henry Medrano. I am from Lourdes. I work in Telesis. Nice to meet you. Nice to meet you too, Henry. Thank you. Guadalupe, go. Guadalupe del Carmen Larín. I believe Guadalupe está aquí, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok. Tuvo un problema familiar y no pudo estar. Ok, gracias por avisar. Gloria de María Hernández, por favor. Hello, my name is Gloria de María. I'm from Lourdes. Nice to meet you too. ¿Verdad que usted me dijo que la D era mayúscula? Yes. Very good, ya se la cambié, no se preocupe, ¿ok? Ok, vamos con Cristian Josué López. Hello, my name is Cristian López. I am from Apopa. I am a physical educator. Nice to meet you, Cristian. Ayúdeme con el micrófono, please. Se escucha un ruido. Gracias. Ok, I'm sorry, lo tuve que mutear. Ok, vamos con Celina Margarita.
Celina Margarita. Celina, el micrófono. Perdón, ya iba terminando, no me había fijado. Ay, no se preocupe, Celina. Ok, hello. My name is Celina Margarita. I'm from Ilopango. I am a human resource manager. Nice to meet you. Nice to meet you too, Celina. Very good. Let's go with Sheila Edeline. Hello, my name is Sheila Guzman. I'm from Sulutan. I am a cashier. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too, Sheila. Let's go with Ana Elida López. Hello, my name is Ana Elida López. Hi from San Salvador. I am marketer. And nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Let's go with Jacqueline Liliana, okay? Hello, my name is Jacqueline Liliana. I'm from San Salvador. I am seller assistant. Nice to meet you. Nice to meet you too, Jacqueline. How do you like to be called, Jacqueline or Liliana? Jacqueline Liliana. Ah, okay. Thank you. Jonathan Manuel Martinez. Hello, my name is Jonathan Valladares. I'm from Zaragoza. I'm a driver promoter. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Okay, let's go with Katie Xiomara. Hello, my name is Katie Prudencio. I am from Jocoro. Occupation cashier. Nice to meet you. Nice to meet you, Katie. Thank you. Celina, dígame. Esa la profesión que acaba de mencionar ella, que no sé qué es cashier. No. Cashier. Cajera. Ajá, cajera. Cachier. Ah, cajera. Mm-hmm. Thank you. Okay. Thank you for asking. Gracias por preguntar, Celina. Yes. Nice to meet you, Katie. Linda Magali García. Yes. Hello, teacher. My name is Magali. I am from La Libertad. Okay. I am system engineer. Nice to meet you. Nice to meet you too, Linda. Thank you. Let's go with Rosa Arely, okay? Hello. My name is Rosa Arely Andrade. I am from Santa Rosa de Lima. Okay. I am occupation. Consumer service exclusive. Nice to meet you. Nice to meet you too, okay? Thank you very much for that. Okay, now let's see. Oh my God, I'm lost. Seleni Rosibel Santo Guevara, please. Hello, everybody. My name is Seleni Rosibel Santo Guevara. I'm from San Miguel. I am a cashier. Nice to meet you. Nice to meet you too, Seleni. Thank you. Silvia Merita Luna. Silvia Merita Luna. Tiene apagado el micrófono, Silvia. Hello. Hello, Silvia. Hola, Silvia. Hola. Creo que tiene problemas con su micrófono, ¿verdad? Hello. Hola, ahora sí la escuchamos súper bien. Díganos. Hello, my name is Silvia Luna. I'm from Santiago de María. I am occupas servicial cliente. Nice to meet you. Customer assistant representative.
It's a little bit long. Es un poquito largo. Customer Service Representative, okay? Thank you, Silvia. Okay, nice to meet you too. Let's go with Sonia Esmeralda Mayora. Hello, my name is Sonia Esmeralda Mayora. Okay. I am from San Jacinto. Okay. Hello. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí. If I am my occupation, I am o am. Pero mire, no sé cómo se pronuncia estilista. Ah, hairdresser. Ah, I am occupation hairdresser. Ajá, sería I am a hairdresser. I am a hairdresser. Very good. Nice to meet you too, Sonia. Very good. Okay, let's go with Carlos Amilcar Campos. No, right. Jimmy Abraham Oliva. Let's go, Jimmy. Jimmy Abraham. Hello. Ah, okay. Hello. Hello. Hello, my name is Jimmy Oliva. I am from Cuscatlán. I am occupation merchant. Nice to meet you. I am American. I am American, okay? Very good. Very good, Jimmy. Okay, so thank you very much and nice to meet you guys. Un placer conocerlos, okay? Solamente quería mencionarles, recordarles, perdón, que Sheila Edeline Guzmán Bermúdez se va a quedar conmigo los 10 minutos de este día, ¿ok? Y el día martes, Celina Margarita Ramírez, el día martes. Luego miércoles, Cristian Josué. Jueves, miren, Cristian José no ha venido. Ah, sí, perdón. Lo confundí con Carlos. Perdóneme, Cristian. Luego vamos con jueves Gloria de María Hernández y viernes Guadalupe del Carmen Larín, ¿ok? No se les olvide. Thank you very much. Ok, guys. Deme un segundito, por favor. Quería explicarles algo. Saben que teníamos pendiente desde el viernes pasado. No sé si se recuerdan, algunos me dijeron de que porque llevaba la A, o me decían, mire, lleva la A o lleva, o no le ponía la A, ¿verdad? De hecho, acá debería de ser A or an, ¿ok? ¿Pueden ver la pantalla todavía? Sí. Yes. Bueno, yes. Y la razón de verdad, porque como un pequeño review, como un pequeño, ¿verdad?, recordatorio, porque la mayoría de las ocupaciones, ¿verdad?, más que todo cuando hablamos de singular, lleva la A o la AN, porque eso quiere decir soy un albañil, soy una doctora, ¿ok? En inglés sí le tenemos que poner así, ¿ok? Si estamos hablando de un nombre singular, nada más. Niño, guys, está lloviendo donde ustedes están. Sí. Porque yo siento que va a caer una tormenta ahorita aquí. Está lloviendo fuerte. Está lloviendo fuertísimo. Ya comenzó a llover aquí. Ay, no. Bueno, yo soy de Santa Tecla, a ver cómo va después. Pero yo ya siento mucho viento. Dígame. Con respecto a eso de A y An. Ajá. Yo lo aprendí, no sé si está correcto, pero yo lo aprendí como el A se va a utilizar, por ejemplo, a doctor, porque empieza con una consonante, doctor. Para, por ejemplo, para usar an, engineer. Estamos súper bien, ajá, ¿por qué engineer? Engineer, porque empieza con una vocal. Wow.
A round of applause for Linda. Aplausos para ella. Very good. Tiene 5 puntos para el examen. Thank you. Mentira, Linda. Como al final ustedes lo pueden hacer y ya después ustedes pueden volver a hacerlo. I'm just kidding, guys. Ustedes saben. Solamente estoy bromeando. Pero ok, Linda. Very good. Ok, muy bien. Congratulations. Es I am a or am. Es lo que ella misma dijo. Teacher Linda lo explicó súper bien, ¿ok? Ella dijo que le ponemos el A en un nombre singular que empieza con una consonante. Por ejemplo, doctor, ¿ok? Esa es la regla. Decimos am a doctor, ¿ok? Si esta noun o profesión empezara, por ejemplo, con una vocal, entonces ahí sí tenemos que ponerle lo que es el and, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo que usted dio, Linda? Engineer. Muy bien. Engineer. Ok, entonces cada vez que tengamos una vocal al inicio de la otra palabra, sería con la and. I'm an engineer. ¿Sí? Muy buen trabajo, Linda. Very good. Entonces eso quería nada más yo reforzar este día para que lo tengamos claro al momento de decirlo. Su profesión, ¿ok? ¿Questions about that? ¿Tienen preguntas? No. Cuando son técnicos en alguna ingeniería. Una consulta. Siempre, siempre le vamos a poner también que siempre que sea singular. Ya voy con usted, Analida. Siempre que sea singular. Y de hecho, gracias por traerlo. Porque ¿qué pasa si vengo acá y yo digo... digamos que le cambiamos el sujeto, tenemos el sujeto we. Y decimos we are doctors. Ahí eso ya es plural, ¿ok? Ya estamos hablando de plural. Ese noun ya es plural por la simple S que tiene, ¿ok? Entonces quiere decir, y por el verbo ustedes pueden identificar que es plural, y por el sujeto, obviamente. Pero no podemos decir we are a doctors. A veces nosotros en español decimos unos o una, ¿verdad? Pero en inglés hay que omitirlo, el a, solamente cuando es singular, ¿ok? Bueno, ahora sí, Ana Elida, dígame. Ay, disculpa que le interrumpí. No hay problema. Porque a veces cuando en la pronunciación a veces desaparecen algunas letras. Exacto. ¿Cómo le explico? Nada, con mi profesión. Se dice marketer, cuando es una T en medio. Exacto. Entonces, exacto. ¿Por qué sucede eso? O sea, cuando, o sea, no entiendo por qué hace, o sea, ¿o hay una regla gramatical? Sí, no es, sí, es de una regla de pronunciación, Anélida. Hay diferentes tipos de reglas también, así como en gramática también hay diferentes tipos de, diferentes reglas en pronunciación. Eso de lo cual usted me llama, se llama silent letter. Una letra silenciosa, así se llama. Miren, guys, acaba de parpadear, perdónenme que lo interrumpa, pero acaba de parpadear la luz. Si en algún momento pasa algo, perdónenme, yo voy a regresar cuando ya todo esté bien, lo cual no creo, porque aquí, bueno, es raro que se vaya, pero si se va, ok, perdónenme, es por la tormenta, pero mire, acaba de pispilear y me dio miedo, pero ajá, sí, Analida. Ay, sí, pero sí, por ejemplo, esa regla se llama silent letter. Es una letra silenciosa. ¿Sí? Perdón, de hecho no. Es exactamente la que usted me dice, marker. No es silenciosa, sino que se llama flat T. Otra vez acaba de parpadear dos veces. Mire, es flat T. Así se llama. Ajá. Como por ejemplo cuando decimos, y es una regla, ¿verdad? Como de, cuando decimos father. Oh, no, perdón. Cuando decimos butter, mantequilla, ¿sí? Butter. No decimos butter, ¿verdad? Es butter, ¿sí? Entonces, hay muchas, la verdad, que usted va a encontrar que se pronuncian así. Se llama flatty. Pero también existe otra regla que se llama silent letter. Son letras silenciosas, ¿sí? Y en, dentro de la silent letter, podemos ver esta, miren. Acá está, super easy. Voy a subir esa diapositiva. Esta, miren. ¿Pueden ver esa? Va, imagínense que la pronunciación de esa es maintenance.
prácticamente no estamos diciendo esta, ¿verdad? Maintenance. Y esta tampoco. Maintenance. La mayoría de las palabras que terminan en, con la E no se pronuncia. Maintenance. Entonces así hay como muchas uva, silences. No se pronuncia la E. Algunas no se pronuncian, algunas cambian significativamente, ¿sí? Entonces, esa se llama silent letter. Y así hay muchas. Los lean sounds, por ejemplo, los lean sounds es cuando ustedes unen las dos palabras para que se escuche más native, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuál? Ah, este ve, este que dice aquí. I'm from. Ama. Miren, eso se une. Ama. I'm a doctor, I'm a teacher. Entonces, si se fijan, son lean sounds. Y así sucesivamente, hay un montón de reglas, Ana Elida. Por eso es que la pronunciación, ustedes como la leen, tal vez no puede ser así. ¿Ok? No sé si respondo a su pregunta, Ana Elida. Sí. Muy bien. Ya van a ver que cuando pase más el tiempo, ustedes van a aprender mucho más. My names. Con el paso del tiempo, ustedes de verdad van a saber todo esto, ¿sí? Vamos paso a paso. Dígame, Celina. Tengo una emergencia, me voy a levantar, se metió el agua en casa. No tenga pena. Entonces, nada más que esté ahí de conectado para que le cuenten los minutos. No se preocupe. Tenga cuidado hoy. Bueno. So, let's continue, okay? Let's continue, guys. Vamos a continuar. Como les había dicho, vamos a hablar de las occupations y así también vamos a hablar de las yes, no questions, okay? Yes, no questions. Quiero preguntarles, ¿cuál fue el último tema que vimos el viernes? ¿De qué tema hablamos? De affirmative, negative. Affirmative, negative. Statements, ¿verdad? ¿En qué tiempo? Que no me acuerdo, en serio, créanme que el fin de semana yo me olvidé de todo y ya no me acuerdo. Por favor, díganme. Afírmate, mi negari. Ajá. ¿Y qué tipo de tiempo? ¿Qué tipo de verbo? ¿Qué tipo de estructura? Es que no me acuerdo. Plural y singular. Plural y singular. Perfect. Ok. ¿Pero en qué tiempo? ¿Qué tipo de estructura primera estamos hablando? Primera persona, segunda persona. Primera, segunda y tercera persona. Present tense, ok, perfecto. ¿Pero qué tipo de estructura estábamos viendo? El ING, el presente perfecto, no recuerdo. ¿No se acuerdan cómo se llama? Cuando yo digo, por ejemplo, to be. There you go. To be. Ok, muy bien. To be. Ok, muy bien. Déjenme hacer el verbo estar. Muy bien. ¿Quién me da un ejemplo de verbo to be en affirmative? ¿Quién? Solo uno, no se peleen, please. Ok, teacher. Ok, let's do it. Give me an example. Ok. Thank you. They are secretary. Good job. They are secretary. Muy bien. ¿Quién me puede ayudar a dar uno negativo? A negative statement. Uh-huh. They are not classmates. They are not classmates. Wonderful, Gloria. Very good. They are not classmates. Okay. Thank you. Okay. ¿Quién me puede decir cuál es la fórmula para hacer una oración en verb to be afirmativo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué lleva primero? Henry. Let's do it, Henry. Don't hesitate. No dudes. Hable. Don't doubt. Yo sé que lo tiene ahí. Ajá. ¿Cuál es lo primero que ocupamos para hacer una oración? Subject. Muy bien, Jaime. Además del subject, después del subject, ¿qué va? To be. Verb to be. Good job. ¿Y después del verbo to be? Complement. Complement. Muy bien.
Muy bien. Escuchen, ya está la tormenta, ya viene. Ok, muy bien. Entonces, ¿verdad? Sí, está, sí va a llover fuerte, pero ok, concentrados, vaya. Ok, so tenemos ahí la fórmula de un afirmativo. ¿Y de la, cuál es la fórmula de una negativa? Subject, verb to be, not, muy bien. Complement. Muy bien, Jaime. Ok, entonces ahora vamos a ver la yes, no questions. Y la fórmula para la yes, no questions, que son las preguntas cerradas, ¿se acuerdan que en español tenemos las preguntas abiertas y las preguntas cerradas? ¿Ok? Las preguntas abiertas es la que nos da más información. Y la yes, no question es solamente para responder sí o no. ¿Ok? Entonces, esas son las que vamos a ver ese día. Yes, no questions. Y la fórmula es, me va a ayudar a leer, por favor, Ismael. Ismael, ayúdame a leer cuál es la fórmula de la yes, no questions. Ismael, don't go, Ismael, no se vaya, por favor. Ok, Cristian, ayúdame a leer la fórmula del yes, no questions. Ok, is the verb to be plus verb to be? Plus complement plus question mark. Perfecto, entonces lo único que se hace, chicos, es que se pasa el verbo to be para el principio. Y el subject se deja de segundo lugar. Es lo único. Y después le ponemos un question mark, que es un signo de interrogación al final. Solamente eso vamos a hacer con la yes, no question. ¿Ok? Le cambia el verbo con el sujeto. Y ya estuvo. Ejemplo. Are you Carlos? ¿Ok? Is she a manager? ¿Ok? Reina, ayúdeme por favor a leer los otros dos ejemplos. No le escucho, Reina. Is he a supervisor? Muy bien. Yvonne. Ah, perdón, el segundo, el are you también. Are you colleagues? Muy bien. Vamos, Isaías, ayúdame con la última dos. Are they service providers? Are you buses here? Ajá, are you... Are they service providers? Are your bosses here? Muy bien. Thank you. Yvonne se salió, creo que por... Mire que no me deja mandar los mensajes. Tampoco. Ah, permítame. Ok, ahora sí. Bueno. Entonces, aquí la pregunta es, ¿eres tú Carlos? ¿Ella es un gerente? ¿Sí? En son, ¿sí? Vamos a responder sí o no, y para responderlo vamos a hacer de una forma bien corta. Podemos decir, yes, I am, dependiendo de cuál sea el sujeto y el verbo que no, nos están mandando. Si alguien me pregunte, are you Carlos, no voy a decir yes, yes, you are, yes, ¿verdad? Ajá, ni yes, I do. Yes, you are, no, porque Carlos a mí me está preguntando. ¿Eres tú, Carlos? No, I am not. Tú eres Carlos, ¿verdad? Le dijera yo. Pero voy a decir no, I am, porque me está preguntando a mí. ¿Is she a manager? Aquí sí, miren. Voy a decir yes, she is. No, she isn't. Ya les voy a explicar lo de la forma contractiva. Si estamos hablando de él, también vamos a responder de él. Yes, he is. ¿Is he a supervisor? Yes, he is. ¿Are you colleagues? Miren aquí. ¿Se acuerdan de la última vez que les dije? Tienen que ver el contexto. Este are you no significa que a mí sola me está diciendo. Con este plural que tengo aquí de la S ya me está indicando que están hablando de nosotros, ¿verdad? Digamos que Henry está aquí conmigo, ¿ok? Yvonne nos pregunta, are you colleagues? Y luego entonces la respuesta sería, yes, we are. Nosotros somos, ¿verdad? Perdón, la pronunciación es colleagues, ¿ok? Siempre me equivoco con eso. Colleagues, ¿ok? La mayor fuerza de voz lo lleva al principio. Colleagues, ¿ok?
Muy bien. Entonces, la siguiente sería, ¿are they service provider? Ahora estamos hablando de una. ¿Qué tipo de persona es esa? ¿Primero, segundo, tercera? Let's see. Vamos a ver si se acuerdan. ¿They? ¿Qué tipo de persona? Segunda. Tercera persona. ¿Por qué? Porque se está hablando de alguien más, ya de una tercera persona, ¿ok? Muy bien. Ajá. Yes, they are. No, they aren't, ¿ok? Are your bosses here? Ahora sí me está preguntando, ¿verdad? Si mis jefes están aquí, a mí. Yes, they are. No, they aren't. Y este you, perdón, este you de acá arriba, ¿es primera o segunda? ¿O tercera? Es segunda. Segunda del plural. Primero en singular. Primero o segunda. Segunda. Primera. Cuando yo diga colleague, chicos, cuando yo diga colleagues, estoy hablando de varios o de uno. Ven, ahí tienen que ver. Y si yo digo, por ejemplo, are you Carlos, ¿qué tipo de persona es you? La segunda primera del plural. Primera persona. Singular, recuérdense. Muy primera. Bien. ¿Y el primera he y el she? ¿Qué son esos dos? Segunda. Segunda. Tercera. Tercera. Tercera singular. Singular. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Acuérdense que tenemos que manejar eso para que, créanme que después va a ser súper fácil para los otros temas que vengan. Entonces, look, ven acá que tenemos short answers y cuando nosotros lo decimos en negativo, cuando nosotros queremos negar algo, hay dos maneras que lo podemos contractar. ¿Ok? Podemos decir, solo el I am tiene una que se responde, no, I'm not. Pero se puede decir, no, she isn't and no, she's not. De las dos maneras. No, he isn't and no, he's not. No, we aren't and no, we're not. ¿Ok? Repeat after me. Lo vamos a hacer todos. Repeat. Are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Is she a manager? Is she a manager? Come on, guys. No escucho a los hombres. Vamos a ver, pues. Is she a manager? Ok, vamos a hacer algo. Ahora me responden just man, ok? Just man, and then... Women, ok? Women. Okay. Men and women. Vamos a ir con men right now. Men right now. Yes, she is. Yes, yes. She is. No, she isn't. No, she isn't. No, she's not. No, she's not. Vamos con ladies. Vamos con las mujeres. Is he a supervisor? Sí, vamos a ver quién gana, ok, ladies and gentlemen, siempre ladies, yes he is, yes he is, yes, no he isn't, no he isn't, no he's not, miren acá la pronunciación es not. No es not. Very good. Nah. Okay, let's go with gentlemen. Are you colleagues? Are you colleagues? Remember, vamos con los men, okay? Yes, we are. Yes, we are. Ay, no se me duerma. Next. No, we aren't. No, we're not. With the ladies. Vamos con las mujeres de nuevo. Are they service provider? Are they service provider? Very good. Let's go with gentlemen. Yes, they are. Yes, they are.
Yes, sir. Yes, sir. Are. No, they aren't. No, no they aren't. They aren't. Are. No, they're not. No, no they're not. Good job. Good job on the pronunciation. Let's go with gentlemen again. Are your bosses here? Are your bosses here? Your bosses here? Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. No, they're not. No, they're not. Very good. Recuérdense que estamos hablando de presente, ¿ok? Luego vamos a estudiar el pasado, pero ahorita en el presente. Questions about this? ¿Preguntas? Okay, Katie, could you please give me an example? ¿Me puede ayudar con un ejemplo, Katie? Una pregunta. Yes, no question. Se la pregunta a Christian, ¿ok? Christian la va a contestar. Are you Christian? Yes, I am. Okay, it's okay. Very good. Okay, me va a ayudar Gloria y Henry. Gloria, you ask and Henry, you answer. Okay? Gloria pregunta, Henry responde. Gloria, dígame un ejemplo, con yes, no question. Tiene que ver verbo to be, subject, complement, and question mark. Aquí, ¿cómo están los ejemplos? Solo puede cambiarle el complemento si desea y leer uno de esos. Vamos a ver, Reina, ¿me le puede ayudar a Gloria? Hagan las dos juntas una oración, una yes, no question. Okay, you can ask me, are you Elizabeth? Okay, Gloria, listen to her. Escucha, puede preguntarle a Elizabeth. Repita, are you Elizabeth? No, I can't. No, she isn't, ¿verdad? Pero en este caso, como ella es, puede decir, yes, she is, okay? Repeat after me. Yes, she is. Yes, she is. Gloria, very good. Yes, she is. Muy bien. Henry, entonces me va a ayudar a hacer la pregunta a Isaías, ¿ok? Hágale una pregunta. Ask a question. Ok, Cristian. Is she a manager? Cristian, responda usted, está bien. Reina, is she a manager? Así era, ¿verdad? Is Reina a manager? Recuérdese que también pueden Reina reemplazar el she y el he por el nombre, ¿ok? Okay. Is Reina a manager? It's Reina a manager. Ajá. Cristian? Perdón. Can you repeat, please? Yes. Okay, Christian. Is Reina a manager? No, he isn't. No, she isn't, ¿verdad? No, she isn't. She isn't. Very good. Okay. Isaías le va a preguntar a Rosa. Okay? You ask Rosa. Any question, Isaías? Acuérdense que también pueden preguntar acerca de estado de ánimo, ¿verdad? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Profesiones, estados de ánimos o locaciones? ¿Se acuerdan de los usos del verbo to be? También pueden decirlo. ¿De nombre, de edad? Ajá, Isaías. Is Rosa hungry? Ajá, very good. Is Rosa hungry? Let's ask. Rosa, are you hungry? I don't know. I don't know. Let's say,
Ah, okay. You are not. No, I'm not. Okay, perfect. Muy bien. Okay, guys. So, before to continue, antes de continuar, vamos a tomar la attendance, okay? For second round, este es el second round. Be ready para decir presente. Kiri se volvió a salir, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. Que me aparece solo un nombre y un apellido. Permítame. Ahorita le ayudo yo. También Yvonne, oh no, perdón. Ajá, Yvonne también me aparece. Ah, gracias, Yvonne. Katie, ayúdame cambiando su nombre, por favor. Póngale todo completo. Thank you. Ok, muy bien. Vamos a pasar lista rapidito. Ana Elida López. Present. Muy bien. Sheila Edeline Guzmán. Present. Celina Margarita. Ramírez present. De Chávez. Present. Muy bien. ¿Todo bien, Celina? Sí, sí. Vaya. Muy bien. Bien Chris. Mojado todo, pero. Ay, no. Eso pasa a veces, ¿verdad? Sí. Ya le voy a ir a ayudar hoy. Termino la clase y le voy a ayudar. Ok, gracias. Cristian Josué López Pérez. Gloria de María Hernández. Gloria de María Hernández. Guadalupe del Carmen Larín. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Isaías Onán Vázquez. Present. Ismael Arturo Morán. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente. Jacqueline Liliana Barrera. Present. Antonio Jaime Antonio Velar Cortés. Muy bien. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Él me ayuda. Que no hay energía en su casa, me imagino. Hola, presente. Ah, ah ok. Ok, muy bien, gracias. Quizás por eso tiene apagada la cámara, ¿verdad? No, no hay energía en mi casa. Ay, sí. Gracias. Sí, me acaba de decir acá. Y Bonnie, Gloria, ayúdenme entonces. Bueno, gracias, oye. Muy bien. Vamos a ver. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Presente, teacher. Muy bien. Reina Elizabeth Gallardo González. Present. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente, teacher. Seleni Rosibel Santos Guevara. Muy bien. Silvia Emérita Luna Barrera. Silvia Emérita Luna Barrera. Presente. Muy bien. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Carlos Amílcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Presente. Muy bien. Muchas gracias, guys. Ok, entonces vamos a seguir con la presentación, ¿ok? Muy bien. So, now we have an activity. Tenemos una actividad, ¿ok? La vamos a hacer together. Y esa actividad básicamente se trata de lo siguiente, chicos, ¿ok? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. We will make a yes, no question based on the picture below. Vea la pantalla. Y me va a hacer una yes, no question. Voy a ir preguntando a los que no han participado todavía, ¿ok?
Let's see. Vamos a empezar con Linda. Linda, ayúdeme. No es que usted no esté participando, pero en la anterior decía yo, ¿ok? Linda, me va a hacer una pregunta basada en esta imagen, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, is she, o le puede poner un nombre. Ella se ve como... Melanie. Como Melanie, exacto. Eso. Ajá. Le iba a decir Esmeralda, pero no sabía como Esmeralda. Dígame, Linda, una pregunta. Pero de yes, no question, ¿verdad? Exacto, yes, no question. Elíjame a alguien, por favor, en la clase y hágale la pregunta a él. Puede poner, por ejemplo, puede ser usted astuta y decirle otro tipo de ocupación. Como por ejemplo, usted puede decir, is Melissa an accountant? Y ahí va a depender, ¿verdad? Si es yes o no, ¿sí? Así que elija una persona para hacerle la pregunta de la clase, ¿ok, Linda? Ok. Be ready, guys. Vamos a estar listos porque a usted le puede preguntar. Ok, let's do it, Linda. Diga el nombre de la persona para que le ayude a responder. Reina. Ok, Reina nos va a ayudar. Reina en teacher. Para hacer la, o sea, para hacer la pregunta, ¿verdad? De la que iba. Acuérdese que le ponemos el verbo to be dependiendo de qué tipo de persona es, primera, segunda o tercera. Uh-huh. Ajá. ¿Se is o es are? Es are. ¿Cuántas personas? Reina, ¿cuántas dos personas? No, esa, la primera. Ah, la primera, ¿verdad? Ajá. Ah, perdón. Sí, Y ocupe entonces, el que usted me dijo, Melanie. ¿Ok? Usted pregúntele a Reina si Melanie es una cajera. ¿Es Melanie una cajera? Pregúntele. ¿O es Melanie una profesora? Cualquiera. Usted quiera, depende de cómo usted quiera que le responda. Si es con yes o no. ¿Sí? Ok. Podría decirle, Reina, I am Ismael, no sé. No, no se preocupe. No. Si quiere le vamos a poner acá. Recuérdese que lleva verbo to be, ¿verdad? Vaya, ajá. ¿Cuál es el verbo to be en este caso si estamos hablando de ella? She, perdón. Ajá, exacto. She. Entonces sería, ¿qué verbo to be? Is, am, o are? Is. Perfecto. Entonces, para hacer una yes no question, póngale usted el verbo to be adelante. Entonces, empezamos con Linda. Is. Is, perfecto. Y luego ve el subject. Y el subject es she o... Is she... Ajá. Pero en este caso puedo decir el nombre de ella. Es que fíjese que le voy a decir. Esas son... Es la dificultad que yo tengo siempre en esa. No se preocupe. Ajá, entonces por eso ahorita prefiero equivocarme para... No, está bien. Créame que no solamente usted está aprendiendo, estamos aprendiendo todos, porque a mí me ha pasado que a veces yo por miedo no hablo y cuando alguien pregunta algo o alguien se equivoca, ah, sí era, digo, entonces todos estamos aprendiendo, Linda, no se preocupe. Okay. ¿Qué pasa si le ponemos a ella, cómo me dijo el nombre? Melanie, ¿verdad? Digamos Melanie. Que esa muchacha que está ahí se llama Melanie. Entonces podemos decir is y luego el subject va a sustituir el she por el nombre de ella, ¿sí? Entonces ponga, dígame. Te puede decir is Melanie en reina. Solamente hágale la pregunta reina. El nombre reina no lo ocupe, solamente dígale, reina ya le escuchó que le va a hacer una pregunta, así que dígale reina. Let me ask you a question. O le puede decir de un solo. Is Melanie. Y después la ocupación, el complemento. ¿Cuál es la ocupación? Puede poner otro. Ajá. Va, entonces, is Melanie Accountant. Accountant. Ajá, muy accountant. Bien.
Ajá. Ok, Reina, respóndale a Linda. Muy bien. Yes, she is. Ok. ¿Están seguras que es una accountant? Or I can say, no, she isn't. Muy bien, no, she isn't. She's a cashier. Amazing, amazing for you, girls. Muy bien, lo hicieron perfecto. Vamos con el number two. Nos va a ayudar a Rosa y Jaime, ¿ok? Para el number two. Jaime, usted le pregunta a Rosa, ¿ok? Ok. Acuérdense que estamos hablando de ella, ¿verdad? De la que está en... Ah, ya me... Usted dice cómo se dice. Waitress. Steward. O fly attendant. Ajá, o fly attendant. Muy bien. Cualquiera lo dice. Is she a fly attendant? Rosa, answer the question. She is not. Podemos decir no o he, no o she, o yes, perdón, no o yes. Y en ese caso, como se ve que sí es, ¿verdad? Entonces le puede responder que sí. ¿Cómo le podríamos responder? Yes. Yes. En caso que sí. Yes. Yes, she is. Okay. Yes, she is. Okay, Rosa. Yes, she is. Very good. Si ella no fuera, entonces dijéramos no, she isn't o no, she's not. Okay. En el short answer, ocupamos la respuesta yes, no, y después ponemos el sujeto y después el verbo to be. Y el not si es una negativa, ¿ok? Very good, Jaime y Rosa. Let's go with Seleni y Seila. Seleni y Sonia, sorry. Seleni y Sonia, muy bien. Number three, Seleni and Sonia. Seleni, you can ask Sonia, ¿ok? Ask her. Hello, Sonia. Is she hairdresser? Good job. Sonia? Is she a hairdresser? Yes. Yes? Sí. She? Yes. Ahí vamos, vamos bien. Yes, she is. Good job. Muy bien, chicas. Yes, she is. ¿Y qué pasa si yo les digo, guys, are they hairdressers? Are they hairdressers? No, they aren't. No, they aren't. Very good. ¿Y cómo se dice? ¿Puedo decir yo, are they a hairdressers? ¿Puedo decir eso? Are they a hairdressers? No. No. ¿Por no. qué? ¿Por no. qué? Porque no puede usar el... ¿Por qué? Porque no está ocupando el verbo to be en tercera persona. Ok. No, pero le digo el A siempre. Are they hairdressers? ¿Dressers? Estoy diciendo, son ellas... Sí se puede. ¿Por qué no se puede? Dígame. Vamos a ver. Porque Reina. El A listen es to para her. Singular. Singular. Ajá. Muy bien. Y el an igual, ¿verdad? Pero exacto. No se puede usar. Muy bien. Perfecto. Acuérdense que no le podemos poner el A o el an porque estamos hablando de they, ¿verdad? Are they hairdressers? Cuando es plural. Exacto, solamente le vamos a decir are they hairdressers. El A o el AN se utiliza solo para singular, nombres singulares, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero decir an apple, ¿verdad? Si yo digo apples, ya no le pongo el AN, ¿ok? Number four,
Jacqueline, Ana y Ana Elida. Number four. Ana Elida, usted pregúntele a Jacqueline. Lo que yo les recomiendo siempre es ver qué persona, de qué persona estamos hablando. Ah, estoy hablando de we, they, it, she. Ah, ok. Entonces esa va, es una tercera persona. Ah, ok. Y se van para el cuadrito. Vean el cuadrito que yo les mandé de captura. Firefighter. Ajá. Firefighter. Y luego. Ok. Firefighter. Hola. Vamos, Ana Elida. Pregúntele a Jacqueline. Firefighter. Is... Jairo, fire, fire. Good job. Okay, Jacqueline. No, she isn't. No, oh, no. Yes. Mm. Is Jairo a firefighter? Oh. Yes or no? Yes. Yes? Yes, he is. Yes, he is. Okay, muy bien. Very good, girls. Good job. Okay, vamos con Selena y Seila, con el number five. Number five. Usted pregunta, Selena. You ask to Celia. Seila. Okay. Celia. Ay, se me fue, perdón. Periodista. Is she a reporter? Reporter? Ajá. Reporter? Ajá. Is he a reporter? Is he or is she? Is, perdón, is she a reporter? Reporter. There you go. Yes, she is. Very good. Perfect. Okay, let's see. Who's missing? Ismael? Could you please help me, Ismael, with the number six? Number and six. Jonathan Manuel. Okay, number six. ¿Cómo dice esa profesión tiene en inglés? How do you say, guys? Let's see. Waiters. Waiters. Okay. Wait. Waitress. No, wait. Waiter. Wait. Wait. Waiters. Oh, let's try it one more time. Otra vez. He is waiter. No, como lo dijo al principio, is y después is, el. Ajá, there you go. Is he waiter? Waitress? Okay. Answer. Answer the question. Responda la pregunta en yes. Short answers. No, he isn't. Okay, no, he isn't, right? Waiter. Okay, very good. Okay, great. You did an amazing job, guys. So now let's practice, okay? Please do me a favor and go to the page 9. Y se me fue. Page 9, por favor, del libro. Let me open the book. Vamos a abrir el libro acá. Let me see. Permítame. Let me stop sharing. Student's book. Okay. Do me a favor and we will do it together. Lo vamos a hacer juntos, okay? Déjenme les comparto pantalla. Okay, do you see the screen? ¿Pueden ver el libro? Yes. Yes. Muy bien. Yes. Okay, so let's go to the page number 9. Go to the page number 9. Okay, page number 9. And help me with this. Words, okay, these words. Vamos a unscramble the following letters to discover the occupations. Unscramble es ordenar. Esas son palabras que están desordenadas, son ocupaciones, okay?
So, who wants to help me with the number one? Engineer. Very good, engineer. Si ustedes han impreso lo que es el libro, ustedes pueden contestar ahí, ¿verdad? Así que, please help me to write it down by your own. Escríbanlo ustedes mismos las respuestas. Number two. Floor manager. Floor manager, floor perfect. Manager. Floor manager, good job. Number three. Secretary. Secretary, secretary, very good. Number four. Truck driver. Number six. Supervisor. And number, I'm sorry, number five and number six. Number six? Maintenance. Very good. Okay. Now, go to the page. Questions about this? ¿Tienen preguntas? Acá está cómo se escribe, okay? Here you have how you can write it down. Perfect. Okay, so go to the page number 10, okay? Go to the page number 10. 10. Go to the page number 10. And now, guys, vamos a hacer pareja. Okay, vamos a hacer pareja, yo lo voy a mandar para un salón y vamos a ocupar 10, déjame ver, 10 minutos, 10 minutes to make these exercises, ok? 10 minutes. No, permítame, esa no es, la number 10 no es, sorry, está más abajo. Sería the number... Perdón. Sí, dígame, teacher, voy a ingresar desde mi teléfono porque nuevamente mi, no se mi computador está fallando. Bueno, it's okay. Solamente abra la página 13, ok, la 13. Bueno, 13. Entonces, page 13, guys. Sorry for the inconvenience. Number 13, la 3, ok. Vamos a hacer esta conversation. Vamos a hacer esta conversación. Vamos a escucharla. Vamos a practicar en pareja y nos vamos a ir a, para una run and first. Y vamos a contestar esas two questions. Estas dos preguntitas que tiene acerca de este listening. Bueno, sí, conversation, ¿verdad? Y luego de esto, ok, ya para terminar nos vamos a ir a completar estos ejercicios también, ok. Lo vamos a hacer con la misma pareja. Pero antes que nos vayamos para las rooms, we'll practice the conversation, ¿ok? Vamos a practicar la conversation, ¿all right? Ok, so I read the conversation, you repeat, ¿ok? Ustedes repiten y luego voy a querer a cuatro participantes que me ayuden a leerla, ¿all right? Four. Ok. So, please repeat after me. Repitan después de mí, ¿ok? Si tienen preguntas de la pronunciation o del vocabulary, de algún vocabulario que no sepan, me la hacen, ¿all right? So, listen to your teacher, read the conversation, and then repeat it, ¿ok? Are you ready? I'm ready. Yes, I'm perfect. Ready. Great. Ok. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Hi, Ana. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? Nice to meet you too. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. No, she is Mrs. Diana Aguilar. Very good. Sorry, guys. En este caso sería Miss Diana Andrade y la pronunciación de esa sería cuando es casada ya. Ese es cuando no está casada. Miss. Miss. Y cuando ya está casado es Mrs.
¿Ok? Si se fija la R no se pronuncia. Es una silent letter. Mrs. Diana Aguilar, ¿ok? Okay, I'm sorry. Let's repeat one more time. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. No, she isn't. Very good. Okay, next. Okay, and are you the supervisor? Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. No, I am not a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Okay, so we have exactly, guys, tenemos exactamente 5 minutes to practice this. 5 minutos para practicar este y tenemos otros 5 minutos para responder esto, ¿ok? En total tenemos 10 minutes, 10 minutos para hacerlo en pareja, ¿ok? Vamos a terminar a las 9:41, 9:41, ¿ok? Aquí lo voy a poner, voy a abrir los breaker rooms para poder hacerlo in pairs, ¿ok? Before going, antes que se vayan, do you have any question? No. Okay. Les voy a mandar también la captura ahorita para que ustedes lo puedan practicar si lo pueden hacer en el desde el teléfono. Si no tienen el libro, les voy a mandar la captura, okay? Give me just a second. Ok, ahorita les mandé la captura, ok, al menos ahorita cuando ya están en los breaker rooms les voy a mandar las otras para avanzar. Give me a second and let me open the breaker rooms, guys. Vamos a abrir los breaker rooms right now. Ok. Ok, ahorita ya los asigné, ok, en pareja para que puedan ir a los breaker rooms. ¿Le pueden dar en join, please? Denle clic en join. Voy a dejar un grupo en trío, creo yo. Denle clic en join. Ahorita lo voy a dejar. Denme un segundo y ya les digo. Voy a dejar uno en trío, ¿ok? Porque me sobra una persona, así que lo voy a dejar en trío. Ok, ahorita sí denle join abajito, ¿ok? O entrar. Ahorita denle en entrar todos, please. Entrar o join. Les va a aparecer una notificación abajo. Muy bien. Thank you. Solamente me hace falta Jacqueline, Henry, Jaime. Denle en join. Muy bien. Hola, Celina. La moví para la misma, ¿verdad? Perdóneme. Lo voy a mandar entonces para la 9. La escucho y la veo y todo. La había dejado solita, Celina, pero ya le mandé a Jonathan, oiga. Ok. Ok, let's practice, ok? Let's practice the conversation. Pero yo no veo a Jonathan. Aquí estoy.
Aquí está, es que mi computadora, mi pantalla se apagó y estoy tratando de entrar. Aquí estoy. Hoy sí, ya lo vi. Bueno, gracias, okay, guys. Gracias. Let's practice the conversation. Se los mandé la captura por si al caso también al grupo. Practice y después respondan las dos preguntitas que están abajo, ¿ok? Ya okay. Regreso. Okay. Thank you. Hola, Jonathan. Hi, Mr. Carlos. Nice to meet you. Hola. Hola, Silvia, ¿no se escucha? Es que está lloviendo bien fuerte. Ay, lo sentí. Bueno, y no tiene audífonos. Sí, pero de igual me genera problemas, sí. Bueno, tratemos la manera de ver cómo nos practicamos ahí. Solamente Ismael, le vamos a pedir que sea paciente, oye, con sí. Ay, disculpe, Ismael. No se preocupe. Bueno, okay. Vamos a practicar ahorita. Cualquier cosa, aquí estoy, ¿ok? Gracias. Si quiere, empiece usted, Ismael. Ok, permítame que aquí está la imagen. Cada rato se corta la conexión. Hello. I am Ana Trujillo. I am... Ana? Hello. Hello, Ana Trujillo. ¿Cuál me dice la? ¿Cuál? ¿Por dónde va? Y acá rato de corta la conexión. Si gusta, puede practicar usted, Ismael. Yo le voy a escuchar a usted. Hola. Ismael. Sí, sí. No le escucho. Yo sí le escucho, no sé por qué se le corta, o a mí se me corta la conexión, no sé. Más bien es a mí porque está lloviendo fuerte. Sí, porque aquí no está lloviendo. Entonces sigamos, entonces voy por Carlos. Hi Ana, I am Mr. Carlos, nice to meet you. Nice to meet you, es Diana Andrade. No escucho nada. Sí, ya lo escucho. Sigue okay. Con el Ana. Sí, ya le dijo, creo yo, nice to meet you. Is she Miss Diana Andrade, dijo. Ahora va usted, Ismael. Ajá, con Carlos. No, she's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Ok, are you the supervisor? Supervisor? Supervisor. Uh-huh. Le toca ¿Vamos? A usted, Carlos. Solo Ismael. Esperemos. Ajá, esperemos a Ismael. Creo que también, ¿verdad? Va a tardar un poquito, pero te damos un poquito de paciencia y cuando terminen hagan las dos preguntitas hoy. Ya voy a regresar. Voy a tener que quitar la pantalla. Bueno. Creo que va usted, Carlos, con respuesta ahí, con la respuesta. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Ya lo hicieron? Oh my God. Yes. Have you practiced already? ¿Ya practicaron esta? Yes. Ok, muy bien. Entonces, ajá, si quieren, quédense nada más con la otra página, con la 14, donde estaba. The answer is correct. Is Mrs. Diana not the manager of the company? No, she isn't. Acá en la misma conversación está. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Ah, no. Diana Aguilar dice, ¿verdad? Aguilar, yes. Uh-huh. Oh, she is Mr. Diana Aguilar. Ajá.
Ok, very good. Muy bien. Está muy bien la uno. ¿Are Ana and Carlos supervisors? ¿Are you the supervisor? No, I am not. I am a salesman. Thank you. Entonces, en ese caso, dice que no, ¿verdad? And are you, Ana le pregunta a Carlos, ¿are you supervisor? Y él le dice que no. Él es salesperson. Y Ana dice que es... No, Diana no, Ana no dice nada, ¿verdad? No. Entonces sería, no, they are not. Mm-hmm. Very good. Muy bien. Okay, entonces solamente en las 14, mm-hmm. ¿verdad? They are not. 14. Okay. Si quieren, mm-hmm. empiecen a trabajar este. Mientras tanto, ¿ok? Mientras los demás terminan. Thank you very much. Gracias. Ya regreso. Gracias. Muy bien. Me la dejaron sola, Silvia. Y no alcanzaron a discutir lo otro. Las preguntas, sí, no. Trate de hacerlo usted solita. Oye, ya vamos a regresar a la main room. Ya regreso. Bueno, gracias. Ok. ¿Cómo vamos? Okay. Did you finish? No? No. We are okay. Practicing. Okay. Estamos aquí. Todavía están en la página 13, ¿verdad? 13. No. Ah, están haciendo la otra. Yes. Ah, ok, muy bien, está bien, no se preocupen. Terminamos la de hacer entonces. Voy a ver a los otros grupos cómo van. Y mientras tanto, empecemos a hacer esa, ¿ok? Ok, teacher. Okay. Thank you. How are you guys? ¿Cómo vamos? ¿Ya terminaron la 13? Sí. ¿Están en la 14? Sí. Creo que ya todos, miren. Ah, yo los iba a regresar de nuevo y después de la 14, pero si quieren, hagamos la 14 también. Ajá, estábamos aquí en el cuestionario número 2, donde dice, yo le digo que is a manager. Ajá, o, is he a manager? Sí, ¿verdad? Is he. Uh-huh. Puede ser también is she, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Uh-huh. Is she or is he? Ajá. Le voy a mandar esa también. Ok. Ajá. Y este, yes. Yes, I manager. Sí. I manager. Ajá. Ajá. Voy a entonces a ver a los demás grupos. Cualquier cosa, please let me know. Raise your hand. Puede levantar la mano y yo lo voy a poder asistir. ¿Ok? Thank you, guys. Creo que aquí nos vamos a quedar entonces y después lo vamos a revisar. ¿Ok? Porque todos están haciendo ya ese ejercicio. Thank you, guys. Terminémoslo entonces. Cualquier cosa, me levanta la mano. ¿Ok? Okay. Thank you. En la número 3. Is I Thomas? Is. ¿Cómo vamos, guys? Miren, me he enterado que todos están ya en las otras páginas de la página 14, ¿ok? ¿Cómo van ustedes? Nosotros estamos en la página 13. ¿Todavía en la 13? Ah, ok. No sé si tendríamos que pasar a la 14. Si ya terminaron, pásense a la 14, está bien, no hay problema. Si quieren, saben que los voy a regresar a todos. Ah, pero es que mejor voy a ir de breakout room en breakout room para decirle que trabajen en la 14, porque algunos ya terminaron y están trabajando en la 14 desde hace rato, oyen. Así que sigan trabajando en la 14, no hay problema, ¿ok? Bueno. Thank you, guys. Voy a ir donde los demás, ¿ok? Bueno. Okay. Hello, hello. Lo siento por venir tarde, pero he ido uno y uno. Yo sé que les había dicho a las 9:41, pero vamos a extendernos más porque la mayoría ya está haciendo la 14. Creo, ya fueron avanzando. No se preocupen. Sí. We continue doing the page 14, ¿ok? Vamos a hacer la página 14. Les voy a dar más tiempo, ¿ok? Okay. Thank you.
Hola, hola, guys. Miren, me acabo de enterar que a todos estaban haciendo la página 14. Así que hagamos la página 14 y yo les voy a dar más tiempo, ¿ok? Así no lo saco y vuelvo a meterlos otra vez en la session, ¿ok? ¿Cómo vamos? Very good. Ok. Let's make the page 14, la página 14. Ahí les mandé las capturas en el grupo. ¿Ok? Five and six. Voy a ir a ver a los demás. Dígame, Henry. No, siete no, ¿verdad? No. Siete no. Ajá. Okay. Ya regreso. Thank you, guys. Thank you, Miss. Hola, hola, lo siento que las interrumpa, chicas. Fíjense que me estoy dando cuenta que todos ya estamos en la página 14. Creo que hubo una misunderstanding o una confusión y ellos ya se adelantaron a la 14. Así que les voy a dar más tiempo para que hagamos el ejercicio de la 14, de la página 14, ¿ok? Una consulta. Uh-huh. Dígame, Anélida. ¿Qué significa esta palabra? That's eso. Exacto. Ahí solamente de completar la conversación, ¿verdad? Completar la conversación, complete the conversation, y ustedes le pueden poner cualquier información con solo que existe bien gramaticalmente. Por ejemplo, excuse me, are you a doctor? No, I am not. I am a dentist. That's great. Right over there, and you, espérame, déjeme ver, complete and practice conversation with a new classmate, use the on examples information in the guide. Continue with the conversation. Creo que sí tiene que basarse en la conversación anterior entonces. En esta conversación. Ajá, sí, porque dice... That's my profession. Espérame. We're right over there. Ah, perdón, perdón. Lo que pasa es de que esa es la segunda, ya sería otra conversación. Ya no es la misma. Por eso es que no tiene lógica, ¿verdad? Esa, porque dice, ¿dónde yo? Ajá, exacto. ¿Dónde de qué? We're right over there. And are you? Y ahí le pregunta, ¿verdad? Solamente te completar. Yes, I am. Entonces son de dos diferentes. Okay. Entonces son una, dos. Ajá, y ese le sigue. Okay. Como son en pairs, cualquier cosa me preguntan, ¿ok? Okay. Creo que está alguien que no está asignada, permíteme. Ahorita lo estoy asignando. Bueno, acá voy a estar, ya voy a regresar. Gloria, okay. ¿Todo bien? ¿Sí? Solo completemos la 14. Y ya regreso, ¿ok? Ok. Very good. Hola, ¿cómo están, chicas? Ya hagamos, si ya terminamos la página 3, hagamos la 14, ¿ok? Porque ya se pasaron casi todos para esa. Yo les voy a dar más tiempo. Do not worry, ¿ok? Ok. Con la page 14. Thank you. No, gracias. En la página 14, Edgar, solamente van a completar las preguntas y las respuestas, ¿ok? Y luego van a completar la conversación que sale ahí con un nuevo compañero, new classmate, usando nombres que ustedes pueden poner y información que ustedes pueden poner, ¿ok? Ok. Bueno, perfecto. Vamos a terminar con eso entonces. Voy a dar unos dos minutos más, no se preocupen, ¿ok? Ok, gracias. Thank you. You're welcome. Hola, hola, chicas, hola. ¿Cómo vamos? Miren, nos extendimos un poco más para trabajar en la 14, ¿ok? Ahorita vengo hablando con todos y ya estaban haciendo la 14. ¿Cómo van ustedes? Es que, teacher, fíjese que nosotros estábamos aquí, ¿verdad? En esto, algo cruzado en la conversación, en la conversation. En la number 14. Yes. Ajá, dígame. Es que, dice, excuse me,
Uh-huh. Are you Elizabeth? No, uh-huh. I'm not. I am Maggie. That. Uh-huh. Entonces ahí nos habíamos quedado donde dice that y nosotros, pero no habíamos leído abajo la otra pregunta. Uh-huh. ¿Qué there? Significaba? Uh-huh. Fíjese que yo creo que también tiene relación a lo que es la conversación 2, ¿verdad? Pueden hacerlo un poquito, como un poco similar a eso, pero si ustedes se fijan, la respuesta después es were. Entonces puede decir, and are you, that's, ajá, pueden decir que alguna persona está en ese lugar. Por ejemplo, that's yo podría decir, I am, Maggie, that's, en supermarket, está en el supermarket o no. Lo que pasa es cuando dice that significa eso. That is, eso es. ¿Qué podrían poner? Ajá, eso es. Fíjese que yo estaba hablando con los demás y yo creo que esto ya sería esta otra conversación. Porque si se fija acá, that, ¿verdad? No tiene que ver con la respuesta de la otra que sería were. Right over there, in are you, y ahí le pregunta, in are you, y de ahí pueden poner el nombre, otro, una profesión o un nombre. Y luego dice, yes, I am. Y esas tres espacios que aparecen acá ya pueden hacer la conversación creativamente, que de ustedes salgan qué más le puede preguntar. Ah, okay. Okay. ¿Solo eso le faltaba? Sí, solo eso. Bueno, saben que yo, permítame, Cristian José está preguntando por ello. Ya regresé. Hola, hoy había venido. Díganme. I had a very confused because in the exercise 6, in the letter A, por ejemplo, dice, excuse me, are you... whatever name, for example, Jaime. She tell me, no, I am not. I am Henry. That's, but what is that in this case? Yo creo que puede ser como that's right, ¿verdad? That is my name. Y de hecho estábamos hablando con los demás que ya donde dice la A y la B, were, ahí pueden ser otra conversación, porque no tiene nada que ver el that's con were, ¿verdad? Ajá, it's confused because... Sí, créame, es confused. De hecho, para mí al principio lo fue también. Porque sí, tiene que... Ese that es como eso es, ¿verdad? Eso es. Ajá. Por ejemplo, ok, in the letter B, me dice, right over there are you. A new conversation, por ejemplo, are new teachers. Ajá. Y ahí sería, y las otras tres espacios ya háganlo basado en lo que ustedes piensan. En lo que ustedes piensan. Puede ser cualquier otra pregunta, ¿sí? Ah, ok. Pongan otra pregunta que salga de ustedes. No tiene que ir, no me tiene que hacer una pregunta con eso. Sino que puede ser una pregunta siempre ocupando la estructura que estamos usando, ¿ok? Ok, thank you. Bueno, you're welcome. Ya regreso que Silvia está necesitando mi ayuda ahorita. Creo que por lo mismo, ¿ok? Ya regreso. Hola. Hola, hola, ya vine. Miren que me costó, fue a la gran vuelta por todos. ¿Cómo va? No pude practicar, mire, ya bajan las 10. Ay, mal, porque no podemos practicar porque no tengo señal. Han estado teniendo inconvenientes, vaya chicos. Entonces vamos a hacer algo. Por el inconveniente que hemos tenido. Tiene las imágenes a la mano, las capturas que mandaron. Sí, ahí lo mandé en el grupo de WhatsApp, lo puede ver. En el WhatsApp. Si quieren, lo que podemos hacer es que en la casa ustedes solitos pueden practicar y responder, hacer los ejercicios, ¿ok? Porque si te han tenido, los dos han tenido problemas con lo que es el internet o la conexión, ¿verdad? Sí, es que está lloviendo fuerte. No hemos podido hacer nada. No se preocupe. Vaya, mire, hagámoslo entonces nosotros mismos en la casa y ahora, ¿verdad? Tranquilos, otro día o mañana en la mañana, cuando ustedes tengan más tiempecito y me mandan una captura y me preguntan si así era,
yo les voy a ayudar aparte, no se preocupen, ¿ok? Yo entiendo que sí, la lluvia nos ha perjudicado este día. Sí. Yo, sí, lo siento mucho ahí, pero créanme que ya es, el Señor nos dijo, va a llover ahora, ya no pudimos hacer nada, ¿verdad? Ni Ismael sí quería practicar. Sí, yo también. Sí, claro que sí, claro que yo entiendo eso. Bueno, entonces hagamos de esa manera y ya nos vamos a regresar, ¿ok? Ya nos vamos a regresar para discutir, no se preocupen, ¿ok? Vaya. Bueno, ya regreso entonces. Hasta ahorita la vi. Hola. ¿Cómo vamos, chicas? Ya casi vamos a terminar. Ya la voy a mover, ¿ok? Vaya. No se preocupen. Ahorita, de hecho, los voy a mover a todos para discutir la respuesta. No se preocupen. Hoy sí. ¿Me escucha? Sí. Entonces hacemos las preguntas. Active su audio. Teacher, no le escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ah, hasta ahora. ¿Quién hace falta? Ok, ya todos están acá, ¿verdad? Ya me trajo. Yo vine a ver si estaban aquí en el salón y no encontré a nadie. Bueno, sí, miren, lo que pasa es que pasó algo. Yo les dije 10 minutos, ¿se recuerdan? Y luego lo que pasó fue que ya están trabajando en la 14 todos. Y de ahí empecé a ir aula por aula y decirles que le íbamos a dar más tiempo para trabajar en esos. Ok, pero miren, el tiempo pasó volando ese día también, ¿ok? Sí, así que pues... solamente vi que la mayoría me estaba preguntando, porque sí, miren, otra cosa, hubo mucho problema con el internet y la conexión, no sé si experimentaron eso. Sí. Así que pues, espero también. la energía, uno es el internet, el audio, nada, entonces ahí estaba yo ayudándole a algunos que no tenían, no se escuchaba nada, como con Silvia, ¿verdad? Estábamos con Silvia e Ismael. ¿Y qué problema hubo? De hecho, fíjese que, thank you, thankfully, aquí no hubo ningún problema. Aquí, gracias a Dios, no hubo problema, pero sí sentí que el internet estaba fallando un poquito. Así que, pues, la tormenta nos arruinó ahora esta clase. Pero, I hope that you have already practiced. Espero que hayan practicado.
a los que no tuvieron tiempo de practicar muy bien, por favor, o de completarlo, háganlo en sus casitas ustedes ahora en la noche, usted que ya es de noche, ¿verdad? Hagan un pequeño esfuerzo, o mañana en la mañana, o mañana antes de clase, ¿ok? Espero que para mañana ya no esté lloviendo. I hope so, porque nos dio mucho problema. So, any questions so far, guys? Oh, sí, les quería decir de que muchas personas me estaban preguntando por una, de una en especial, que es la conversación que estábamos haciendo, ¿se recuerdan? Entonces ahí era two conversations in one, era una conversación en una, por eso es que no daba, ¿ok? Pero ahí ustedes pueden poner la información que ustedes quieran, con solo que realmente cumpla con la estructura gramatical, ¿all right? Okay, so... Guys, let me ask you a question. How do you feel? Do you feel a little bit tired today? Ya se sienten cansadito, ¿verdad? No se preocupe, que, because it's 10 y solamente paso la lista y los que vayan contestando se pueden ir a dormir un rato, ¿ok? Bueno, toda la noche. You can get rest, ¿ok? Solamente se queda conmigo. ¿A quién le tocaba hoy? Me, Seila. Seila, ok, Seila se queda conmigo. Una vez usted diga presente, ya puede ir a dormir. Lo voy a ir variando para que no piense que hoy siempre termina conmigo, va a decir Jimmy. Ok, so you have a wonderful night, guys, okay? Okay. Bye bye. Thank you. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow and take care. Don't turn off la cámara. No apagan la cámara, por favor. No puedo conectar el micrófono, ¿ven? Solo el problema. Yo entiendo, Selena. Acá la veo, no se preocupe, ¿ok? Ok, vamos a comenzar ya para no quitarles mucho tiempo. Jimmy, Abraham, Oliva, Alas. Present. Good night. Present y good night. Carlos Amílcar Campos Peraza. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present, good night. Good night. Seleni Rosibel Santos Guevara. Presente. Bye. Silvia Emerita Luna Barrera. Seleni Rosibel Santos, ya me dijo, ¿verdad? Rosa Arely Andrade Escobar. Presente. Reina Elizabeth Gallardo González. Present and have a sweet dream, teacher. Thank you, you too. Linda Magali García. Presente, teacher. Goodbye. Goodbye. Katie Xiomara Prudencio Romero. Thank you, Katie. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Good night. Good night. Jaime Antonio Velar Cortés. Presente. Good night. Thank you. Bye-bye, Jaime. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. See you later. See you later. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne. Ella tenía problemas también. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente. Thank you. Deme un segundo que mire que a usted no la había puesto porque pero ya la tengo. Ismael Arturo Morán. Presente. Bye, bye. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Presente. Thank you, bye, bye. Henry Samuel Medrano. Present. Very good. Bye, Henry. Guadalupe del Carmen Larín. Good night. Good night. Guadalupe del Carmen Larín. No, right. Sí, ahora tuvo problemas, quizás. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Thank you, bye bye. Cristian Josué López Pérez. Present. Thank you, see you tomorrow. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Thank you, bye bye. Ana Elida López Hernández. Presente, bye. Bye bye, take care. En Celia Adeline Guzmán. Se queda conmigo, ¿verdad?
Gracias, Elina. No se preocupe, ¿ok? Thank you. Bueno. Have a wonderful night. It's okay. No se preocupe. Espéreme. Uy. Ok, so, Celia, Seila, ¿qué tal? Mire que me cuesta su nombre, Seila. ¿Qué tal, Seila? ¿Cómo está? How are you? Bien, bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Ya cansadita? No se preocupe que solo vamos a estar aquí unos minutitos más, ¿ok? Está bien, teacher. Bueno, Seila, este es un one-on-one en el cual nosotros vamos a estar básicamente respondiendo sus dudas, ¿verdad? Algo que a usted le cuesta en este momento, algo que podemos aclararlo, ¿verdad? Es básicamente personalizado para que usted esté conmigo y me haga las preguntas necesarias de estas dos clases que hemos tenido. Así que, Seila, what questions do you have? ¿Qué preguntas puede tener hasta el momento? ¿Cómo estamos? Es en los ejercicios de ahorita. Sí, había una parte donde, como una conversación, donde empezaba, excuse me, entonces no entendí qué es lo que íbamos a poner después del that. Porque no sé qué significa. No, sí, es cierto. De hecho, lo que hicieron algunos es que lo estaban buscando en el traductor, que significa that, ¿verdad? Y era eso es, that. Eso es. Eso es. Entonces, por ejemplo, ahí usted puede ser creativa lo más que pueda, ¿verdad? En este caso, estoy tratando de buscar el libro ahorita. Y dice, excuse me, are you? Y ahí puede poner el nombre de alguien, ¿verdad? Are you Jimmy? Oh, no, I am not. I am, podría decir, I am Joseph, ¿verdad? Puede decir, that's my name. O lo que podría decir ahí es, por ejemplo, lo que se me ocurre es poder decirle, that's Jimmy, o sea, por ejemplo, ahí está Jimmy, ajá, o that's, no significa ahí en sí, pero ese es Jimmy, that's Jimmy, ajá, that's Jimmy, ajá, y dice, where, right over there, algunos también les dije, porque incluso a mí, hasta a mí me confundió al principio, algunos también les dije que le pudieran, podían separar la conversación, ¿verdad?, y hacer otra. Porque al principio, exacto, como te digo, incluso a mí me costó entenderle, pero ya después dice, that's Jimmy, ¿verdad? Where, right over there. Y de ahí ustedes podían completar la conversación, ¿verdad? Con las propias preguntas de ustedes. Ajá. Lo que vamos a hacer es que lo voy a hacer yo y se lo voy a mandar. De ese modo creo que queda perfecto. Porque el problema es que yo no tengo, ¿verdad? El problema es que yo no tengo las respuestas porque es algo que ustedes lo iban a hacer con su creatividad, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner cualquiera, pero le voy a poner un ejemplo y se lo voy a mandar. Un ejemplo para que porque se van a ir con la duda. Ajá, se van a ir con la duda. Todos quedamos igual, creo yo. Sí, y hasta el momento, ¿cómo ves la estructura del verbo to be, del yes, no question? ¿Tienes algún tipo de, como otra duda con respecto a eso? Me está costando un poquito lo del verbo to be, que va a acabar el he, el she, luego el is. Ajá. Pero sí le estoy entendiendo. Pero sí me cuesta por un momento, como ya formar las oraciones, sí me está costando un poquito. Sí, imagínense que es la segunda clase. La segunda sesión, ajá. Sí. Entonces, pues es lógico, la verdad, es lógico. Entonces, no se preocupe, cualquier cosa, siempre pregúnteme y... En las cuestiones de, por ejemplo, primera, segunda, tercera persona, no tiene ninguna duda. No, sí, entendido, sí, me quedó claro. Bueno. Solo que en eso sí es que me cuesta crear como que las oraciones, porque como va lo del sujeto, complemento, todo eso, pero, ajá, yo pienso que ya con la práctica, ya le voy a ir agarrando más.
Sí, ya va a ver que sí. Ya va a ver que sí. Y este, otra cosa también que le quería decir es de que cualquier cosa lo que puede hacer usted es que me puede mandar un mensaje, ¿verdad? Puede mandar un mensaje en el WhatsApp y preguntarme. Por ejemplo, si en cualquier ejercicio usted me dice, ah, no, es que no sé, le voy a escribir a la teacher, ¿verdad? Escríbame y me dice, teacher, mire, no entendí esto. Entonces yo con gusto, ¿verdad? Yo con gusto le voy a decir, ah, le voy a mandar un audio si es posible. Entonces siempre hay que preguntar todo lo posible para deber de ver que al final sí, sí se entienda. Sí, todo claro. Se quede todo claro, ajá. Porque mire, sí. De verdad, yo de verdad he tenido esa experiencia que a veces uno... cuando no pregunta, se queda con la duda y ahí queda siempre. Y quizás se viene sí. a resolver hasta después. Y probablemente sí. para nosotros es un poco difícil porque yo sé que somos muchos. Mas sin embargo, siempre tratamos la manera de hacer, como le digo, estos one-on-ones para estar con la persona, ¿verdad? Uh-huh. Y que cualquier duda... Ajá, exacto. No sé, yo cualquier duda, cualquier... yo le voy a escribir, no se preocupe para... bueno. Estar dando el 100. Sí, incluso mire ahorita lo que estoy haciendo aquí aprovechando el tiempo con usted, Sheila, es que yo lo estoy haciendo la conversación, mire, ahorita sí, sí. Puede verlo y se las voy a mandar. Sí. Excuse me, are you Camilo? Yeah, no, yeah. I'm not. I'm Joseph. That's Joseph. Camilo. Where? Right over there. And are you Anna? ¿Verdad? Que lo vuelvo a preguntar. Yes, I am. Uh-huh. Are you the floor manager? No, I'm not. Thank you and nice to meet you. Le puse. Si se fijó, yo ahorita lo hice, ¿verdad? Con mi información, sí. Obviamente no va a ser así. Entonces lo voy a compartir y les voy a decir que puede ser. Pero para dar la idea, más o menos. De cómo... Para dar la idea, es cierto, porque uno se va con esa duda. Ajá. Así que sí lo voy a hacer. Pero thank you, Sheila, y cualquier cosa, ya sabe que estamos en a la orden, ¿ok? Cualquier perfecto, cosa. Teacher. Bueno, que tenga una excelente noche y ya sabe que me puede encontrar en WhatsApp, ¿ok? Gracias, feliz noche. Feliz noche, Sheila. Take care. Bye-bye. Bye. Bye.